La Preladita. La Preladita es una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que mide aproximadamente 60 centímetros. De escuela guatemalteca, pues fue Fray Antonio Mártir de Jesús, gran devoto de Nuestra Señora, quien la trajo de Guatemala en algunas de sus correrías apostólicas en el año de 1707. La tituló como La Prelada, La Prelada, y después, posteriormente, pasó al nombre de Preladita en cuanto que nombró prelada a la imagen que tenemos en el altar mayor de Nuestra Señora de Guadalupe. Fray Antonio Mártir de Jesús trajo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para que desde este santuario derramara copiosas bendiciones sobre todo aquellas que la invocaran con fe. La imagen que ahora nos ocupa y que con tanto cariño nombró con el diminutivo con el que hasta la fecha le conoce toda la ciudad, La Preladita. Esta imagen de La Preladita, su primer milagro extraordinario fue en 1733, cuando llegó la epidemia de Matlazahuatl en ese tiempo. Entonces los padres y el pueblo de Zacatecas pidió que se llevara para allá, a Zacatecas, y hizo el milagro de que desapareciera esa epidemia. Yo le agradezco a la Virgen de Guadalupe que ya cumplí un año de que me operaron de cáncer de mama. Bueno, decían que ya estaba yo muerta y gracias a ella me ayudó a salir adelante y aquí estoy. Que es mi madre, que es mi reina, que es la reina de todos los mexicanos, que sin ella no somos nada. Agradezco a la Virgen María por darnos tantas bendiciones. La adoramos, la queremos y la glorificamos. Gracias, madre mía. Es una talla de madera maciza de cedro rojo estofada y con los colores clásicos de las pinturas y esculturas de Nuestra Señora de Guadalupe, túnica rosa y manto verde olivo con sus estrellas, la luna y el querubín, junto con la pequeña base, forman parte de la misma escultura. Actualmente visita todas las parroquias de Guadalupe, Zacatecas, y todos los templos también de la ciudad de Zacatecas. Hasta la fecha, se sigue celebrando la solemnidad de ida y la de vuelta de la Santísima Prelada a su santuario, derramando gracias y bendiciones sobre todos sus devotos.